despedida, vamos a despedir a Mimi y a Nelson, los actuales chiquillos Flash. Y también vamos a conocer quienes durante un año estarán con nosotros compartiendo micrófonos y muchas experiencias como los nuevos chiquillos Flash. Fue un tiempo haciendo casting durante todos Los Ángeles para encontrar a los dos mejores chiquillos Flash que este día serán coronados delante de todos ustedes. Tendremos artistas, cantantes, invitados especiales y muchas sorpresas. Y todo esto al estilo del programa Flash. ¿Qué pasó, amigo? Mr. Happy, happy, estás en la sintonía de Flash, 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 Flash. Academy, por favor, un aplauso para ellas, por favor. Hola, mi nombre es Catherine Ábalos. Yo soy Catherine Ramos. Queremos invitar a los niños que les gustan el baile que vengan a participar en Miss 15 Academy, porque es una experiencia muy bonita y se van a divertir mucho. Gracias. También queremos invitar a las niñas que les gusta el modelaje que se inscriben al concurso Miss 15 CoverGirl, porque pueden aprender mucho. Gracias. Un aplauso para ellas. Y ahora vamos a pedir por favor la presencia de Dilcia y Carlos en el escenario. Ellos son el chico y la chica Flash 2013. Dilcia y Carlos, por favor, al escenario. Un aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos, muchachos. Ellos van a entregar un reconocimiento a las chicas de Miss 15 Academy. Entonces vamos a darles el micrófono para que ellos hagan su entrega. Muy buenas tardes, nosotros somos los chicos Flash 2013. Este reconocimiento se lo vamos a entregar a Catherine Ramos. Por favor, que pase Heather Rodríguez. También a Catherine Ábalos. Amy Torres. Y Nayeli Zelaya. Gracias por su participación, chicas. Muchas gracias, muchachos. Ella fue Dilcia y Carlos, los chicos, el chico y la chica Flash 2003. Un aplauso para ellos, por favor. Igualmente un aplauso para las chicas de Miss 15 Academy por su presentación y su reconocimiento. Muchas gracias, muchachas. Bueno, nada más como pequeña introducción. Esta es la coronación de Chiquillo y la Chiquilla Flash. Esto es una idea que surgió a partir de que la gente de Flash LA se ha dado cuenta de que tiene muchos seguidores que son niños y niñas. Entonces, en recompensa de ese cariño recibido por todos ellos, decidieron hacer el certamen de Chiquillo y la Chica Flash. Un aplauso para los organizadores de este evento, por favor. Y de esta manera vamos a pedir la presencia en el escenario del chico Nelson. Él es el actual chiquillo Flash. Un aplauso para Nelson, por favor. Muchas gracias, Nelson. ¿Cómo estás? Bien. ¿Unas palabras para tu público? Yo solo ahorita voy a estar hablando de animales porque a mí me gusta un montón de los animales. Yo sé un montón de ellos que voy a hablar. El primero se llama una chira.
Y las chicas saben que pueden ir hasta 75 millas por hora, pero algo que no pienso que ustedes saben es que no puede ir ese manto por más que un minuto, ya se cansa muy rápido. So, cuando está cazando la chira, necesita estar hasta 2 yardas cerca de su animal para comerlo. Muy interesante. ¿Qué otro animal tienes algún comentario interesante que tú creas que la gente no sepa? Porque muchas veces conocemos a los animales y pensamos que el perro nada más ladra, el gato nada más rasguña, pero como dice él, hay muchas cosas que no sabemos de los animales. So, dinos algo más de algún otro animal, por favor. ¿Saben los osos? Los osos, cuando es mujer, la mujer sale muchas veces más grande que el hombre. Y cuando el oso tiene, la mujer oso tiene hijas o hijos, siempre lo protege del hombre, porque el hombre siempre, cuando mira que la mujer oso tiene niños, la mujer ya no va a querer tener más hijos. O cuando mira oso, el oso hombre lo quiere matar a los niños para que pueda tener más hijos con la mamá. Y la mamá siempre protege a los hijos, como nunca, en él así. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson. Te agradecemos todo lo que nos acabas de comentar. En verdad son comentarios que no nos hubiéramos imaginado. Muchas gracias. Un aplauso para Nelson, por favor. Vamos a subir el escenario por el momento. Y ahora vamos a pedir, por favor, la presencia de Mimi. Mimi, si pasas al escenario, por favor. Tú eres... Un aplauso para Mimi, por favor. Tú eres la chiquilla Flash. ¿Qué año? 2013. ¿Qué vas a hacer tú para nosotros? Yo voy a bailar. ¿Vas a bailar? ¿Qué vas a bailar? Hip hop y cumbia. Muy bien. Pues un aplauso para Mimi en su presentación de su talento. Adelante. You must do it now. ¿Puedes enseñar a bailar de vez en cuando? Cuando era chiquita. ¿Era chiquita? ¿Quién te enseñó a bailar? Ajá. ¿Quién te enseñó a bailar? Mi hermana. ¿Tu hermana baila así como tú? Mejor, pero sí. Ok. Vamos a pedirte la presencia, por favor, de Nelson, el chiquillo Flash 2013. Nelson, ¿dónde anda? Y pues gracias. Un aplauso para ellos dos. Yo quiero hacer el reconocimiento personal a ellos dos, porque realmente es difícil pararse frente a una cámara, pararse frente a tanta gente y tratar de hacerlo de una manera natural. Y yo los veo a ellos con un gran talento. La verdad creo que Flash, él ahí no se equivocó al nombrarlos chiquillo y chiquilla Flash. Un aplauso para ellos. Y ahora vamos a presentar al escenario a un cantante que nos va a dar una serenata a los dos, a Nelson y a Mimi. So vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Roberto Tejada. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias. Bueno, a mí me invitaron aquí para este día celebrar la coronación, pero antes que nada, pues quiero entregarles un presente a ellos dos. Así que aquí está. Un aplauso, un aplauso, por favor. Y les tenemos también la sorpresa, les vamos a cantar una canción también a ellos para motivarlos que sigan luchando, que sigan caminando sobre este camino que yo sé que es difícil, pero con el apoyo de todos ustedes y todos, aquí estamos presentes. Así que vamos a empezar con esa canción llamada El extraño del pelo largo. Un fuerte aplauso, señor Roberto Tejada. Bajando por las calles,
Chico Flash 2014. Un aplauso para él, por favor. También vamos a pedir la presencia de Jocelyn Quiroz, Chica Flash 2014. Un aplauso para ella, por favor. Continuamos y pedimos la presencia de Javier Franco, el Chico Flash 2011. Un aplauso para él, por favor. También recibimos en el escenario a Kimberly Calderón y Herbert Soriano, Reina y Rey Infantil de 2014, a SOSAL. Un aplauso para ellos, por favor. Pasen por acá, muchachos, por favor, de este lado. Un aplauso para ellos dos. También vamos a recibir en el escenario a Teresa Tejada. Un aplauso para Teresa Tejada, por favor. Bienvenida. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a Jennifer Contreras, quien es directora de Jennifer International Events. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a la bella Natalie Guerrero, Miss El Salvador USA 2013-2014. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso, ella es la bella Natalie Guerrero. Ellos son gente que ha apoyado y que son nuestros invitados especiales esta noche. Un aplauso para todos ellos. Queríamos hacer mención de su presencia y agradecerles que nos estén apoyando nuevamente como siempre esta noche. Muchas gracias. Pasen a sus lugares. Muchas gracias. Ahora vamos a recibir en el escenario, por favor, al DJ Toto. DJ Toto, si puede pasar a la pista, por favor. En la pista, al señor, al representante del restaurante Texas. Okay. Bueno, vamos a entregar un reconocimiento al representante del restaurante Texas que nos está alojando esta tarde. Un aplauso para ellos, por favor. Y a representación de ellos, él lo va a recibir, DJ Toto va a recibir el reconocimiento. Unas palabras, por favor. Bueno, así que buenas tardes, espero que se les estén pasando súper bien. Siéntanse como en su casa y para nosotros, Texas Restaurante, es un gran honor tenerlos a ustedes y también el evento que está haciendo la gente de Flash LA. Ya saben, las puertas para Texas están abiertas a ustedes, de lunes a viernes, los 7 días de la semana. Cuando ustedes quieran venir a hacer eventos también, son bienvenidos. Así que muchas gracias y síganse la pasando bien. A ver, este reconocimiento, no sé dónde es mi papelito, perdón. Que para que voy a llamar aquí a mis actuales chicos Flash, Gio y yo, sería un fuerte aplauso para ellos, por favor. Este es el segundo año que hacemos esto en Flash LA, los ciudadanos Flash. Y es porque esto se lo dijo a mi mamá, que hace unos años pasó una mejor vida, ya está con Diosito. Ella una vez me dijo, hijo de tu mamá, una en la vida hay que ser agradecido, si no te llevas a este. A todos, déjenme hago para allá, a verlos a todos mejor. Quiero felicitarlos a todos y darles las gracias y por tener ese corazón tan maravilloso de cooperación, que no toda la gente lo tiene. Así que muchas felicidades. Y espero que les guste esta canción, es un recuerdo. Una canción de recuerdo. Silencio, la pregunta.
que vamos a entregar un reconocimiento por apoyar siempre el Flash LA. Un aplauso para Gabriel Hernández. Vamos a escuchar algunas palabras de ella, por favor. Pues solo muchas gracias a todos, espero que de verdad les haya gustado y pues aquí estaremos apoyando a Flash LA y pues a todos, muchísimas gracias, Carlos, nos vemos, gracias. Y darle el reconocimiento a alguien que también ha estado participando en este evento y es la persona que nos ha estado animando y que va a seguir animándonos en el resto de la tarde. Demos de un muy caluroso y fuerte aplauso a Carlos para recibir su reconocimiento de parte. De Dilcia. Fuerte aplauso. Muchas gracias a Dilcia, a Flash LA y a Gabriela por compartir su talento esta noche con nosotros. Y bueno, ahora vamos a pedir la presencia en el escenario nada más y nada menos que el futuro chiquillo Flash. Él es el chico Joseph. Un aplauso para él, por favor, que pase al escenario. Joseph, el futuro chiquillo Flash. Ley, nuestra gente de aquí nuevamente. Quiero hacer una mención del señor Reynold La Rochelle, si está por aquí. El señor Reynold La Rochelle, un aplauso para él, por favor. Y también el actor de Hollywood, nada más nada menos, de este lado. Muchas gracias por estar con nosotros y por su apoyo. Y también vamos a agradecer a la señorita Mirna Velázquez, quien también siempre está con nosotros apoyándonos. Un saludo para ella. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también vamos a dar un reconocimiento a una persona muy especial. Ella siempre ha apoyado estos eventos de Flash LA. Es una diseñadora salvadoreña muy talentosa que siempre está al pie del cañón. Siempre se le dice, vamos a necesitar tu ayuda, y ella está en la primera fila. Entonces vamos a entregar un reconocimiento nada más ni nada menos que a la diseñadora salvadoreña Gladys Pleites. Un aplauso para ella, por favor. 15.com. Un aplauso para ella, por favor. ¿Algunas palabras para la gente, por favor? Buenas tardes. Muchas gracias por el reconocimiento, muy amable, Hugo y Alejandro. Creo mucho en el proyecto de ellos. Ayuda mucho a la comunidad y también a los niños a poder demostrar que tienen mucho talento. Gracias a ustedes por venir y apoyarlos. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti por apoyarnos siempre, estar siempre al pie del cañón y pues por todo tu talento, siempre lo compartes con la gente y eso es lo más importante. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora vamos a recibir nuevamente en el escenario a nuestro amigo, el señor Hugo Donis. Los chiquillos Flash y los ciudadanos Flash,
También tenemos lo que son los Orgullo Flash, esta ya es la cuarta ocasión. Tenemos el Orgullo Flash y la Orgullo Flash. El Orgullo Flash actual anda muchos compromisos, ahorita creo que anda en Pico Rivera representando artistas, no pudo venir. Y la Orgullo Flash es una señora que está muy malita de salud, por eso no pudo estar aquí, para despedirse y otorgar la siguiente banda a la persona que vamos a ponerle la banda como ciudadano, como Orgullo Flash 2014-2015. Siempre hay un problema entre todo el equipo de Flash y ella. Aquí ponemos de Orgullo Flash y usted provocamos un hombre y una mujer. Este es como un padrino que siempre nos está apoyando, nos está dirigiendo, a veces hasta nos consigue entrevistas exclusivas y todo esto. En esta ocasión quiero decirles por qué escogimos a esta persona. Desde que yo la conozco, anda trabajando en comunidades, anda apoyando, aportando, anda de aquí para allá, y salió el nombre de ella y nadie se opuso. Dijeron rápido, sí, que sea ella la Orgullo Flash de Flash Negro durante todo este año. Y para mí es un honor y un privilegio ser yo que le ponga la banda a la señora María Velasco, más conocida como Saltita. Venga para acá, Saltita. Allá la conocí desde que andaba en el barrio con mi tía de cabaña. Es una líder comunitaria y muy emprendedora. Así de que para mí es un honor, Saltita. Yo le platiqué a ella y le dije, ay Hugo, yo no me lo merezco, es que no se lo merezca, yo quiero. Y usted se merece, no esta banda, usted se merece un carro deportivo, pero no tengo el dinero. Así de que para mí ha sido un honor ponerle la banda esta tarde, es como la Orgullo Flash, nuestra madrina de todo este año. Así que ustedes la van a ver a ella en todos los eventos de Flash Day. Ella va a ser invitada. Usted va a ir a lo que puede ir porque tiene muchos compromisos. Así que aquí oficialmente la hay música, DJ. Fanfarria. Tan, 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 tan. DJ Toto. In the house. Hay música, fanfarria, no. Ok. A la una, a las dos y a las tres. Alpita, oficialmente. La Orgullo Flash 2014-2015, felicidades. ¡Viva! ¿Cómo le queda la chiquilla Flash? Bueno. Usted, yo la he visto que usted organizaba eventos, le ayudaba a otro comité, le detalle que se llama a modelar, así que, así como los chiquillos Flash van a modelar, quiero que usted haga su pasarela, va a modelar su banda, que todo el mundo la vea, que todo el mundo le envidie y que diga, no, yo me la veo. Así que DJ tiene música de pasarela. Desde que la conozco, no me canso de decir que ha trabajado mucho por las comunidades, por los demás. Así que para mí es un privilegio que sea parte del equipo de Flash. Así que, por favor, unas palabras. Y un aplauso para Saltita, por favor. Muy buenas noches. Para mí esto es un privilegio haber recibido esta nominación porque no me lo esperaba. Cuando me llamó Hugo y me dijo que habían decidido darme este reconocimiento, yo le dije, yo no lo merezco. Hay muchas personas que aquí veo presentes que también trabajan mucho por nuestras comunidades, pero gracias Flash LA por este reconocimiento. Yo se lo dedico a Dios primeramente, porque Él es el que me da la fuerza para ayudar, para mantenerme con salud y energía para después de mi trabajo poder ir a las comunidades a ayudar a mi prójimo. También se lo dedico a muchos miembros aquí presentes, más bien a todos, porque en una u otra forma hay muchas personas que dan su granito de arena para ayudar a las personas necesitadas en nuestro país. Y gracias Flash LA, yo les admiro mucho por su labor, porque yo sé que ustedes trabajan mucho por la niñez.
Tengo mucho tiempo de conocerles y sé el trabajo que hacen con los niños y con la juventud, y llevando también la voz a nuestro, a uniendo nuestras comunidades en todos los eventos comunitarios que nosotros organizamos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Un aplauso, claro que sí, muchas gracias a usted por ese apoyo a la comunidad y toda la labor que hace. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Todo de tu vida, sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. Para que te haga la entrega de un reconocimiento de parte de Flash LA por tu participación esta noche, un aplauso para ellos, por favor. La foto del recuerdo. Flash. Para mí hoy es un día muy triste porque dejaré de ser el chiquillo Flash. Este año me divertí como nunca, veo experiencias de mi niñez que jamás olvidaré. Gracias a Diosito por todo, por darme esa oportunidad de vivir esta aventura. Y a mi familia por todo su apoyo y al staff de Flash LA por ser mis amigos. Y en especial a todos ustedes por ser parte de mi historia. Por favor, nunca me olviden. Yo soy Nelson, el chiquillo Flash. Muchas gracias, Nelson. Y ahora vamos a pedir, por favor, vamos a ver otra pasarela de Nelson, por favor, para despedir a la pasarela de despedida de Nelson. Un aplauso para él, por favor, chiquillo Flash 2013. Recibe la banda de parte de Nelson, Chiquillo Flash 2013. Un aplauso para los dos, por favor. Porque vamos a recibir ahora Nelson. Joseph, si quieres, por favor, pasar a este lado y que nos digas unas palabras para la gente que está para acompañarnos esta noche. Hola, me llamo Joseph García. Y gracias a los gentes que me ayudó a ser el chico Flash. Gracias a todos. Un aplauso, por favor, para Joseph. Ahora, por favor, como chiquillo Flash 2014, se le vuelve a hacer una pasarela, por favor, esta noche. Un aplauso para él, por favor, Joseph, el nuevo chiquillo Flash 2014. Thank you.
menos que Mimi, la chiquilla Flash 2013. Un aplauso para ella, por favor. Hola, muy buenas tardes, yo soy Mimi, la chiquilla Flash. Yo soy muy feliz por estar aquí y que le quiero contar que este año ha sido un año espectacular y que yo conocí unas personas que nunca voy a olvidar. Gracias por estar aquí otra vez. Que Dios os bendiga. Yo soy Mimi, la chiquilla Flash. Un aplauso para Mimi, por favor. Si nos puedes hacer una pasada nuevamente, por favor, para la gente. Ella es Mimi, la chiquilla Flash 2013. Un aplauso, por favor, para ella. Su primera pasarela como la futura chiquilla Flash 2014, ella es Lisa. Un aplauso para ella, por favor. Flash 2014. Y bueno, antes de proseguir, déjanos que decir algunas palabras a la gente que nos acompaña esta noche, por favor. Buenas tardes. Para mí hoy es un día muy especial. Desde hoy seré la chiquilla Flash. Gracias a Dios por darme esta oportunidad. A mi familia y el staff de Flash LA. Y a todos ustedes por ser parte de esta aventura. Yo soy Lisa, la chiquilla Flash. Un aplauso por ella, por favor, y ahora Mimi le va a colocar la banda como la nueva chiquilla Flash 2014. Un aplauso para todos ellos, por favor, que nos han deleitado esta noche con su talento. Muy bien, ahora vamos a pedirle a Lisa si nos hace el favor de pasar. La corona aquí. Ah, si le puedes colocar la corona, por favor, a Lisa como la nueva chiquilla Flash 2014. Los nuevos chiquillos Flash 2014, Joseph y Lisa, para quienes damos un fuerte aplauso. Y esta noche tenemos una sorpresa, vamos a recibir nada menos que a la cantante Alejandra López, quien les va a dar una serenata de honor esta noche como una pequeña sorpresa. Un aplauso para Alejandra López, por favor. Muchas gracias, el escenario es tuyo. Cantarnos esta noche.
Y no nos queda más que agradecerle a todos ustedes por asistir esta noche. Y obviamente el comentario de la noche, que se cayó Juan Gabriel, que no me caiga yo, ¿verdad? Entonces vamos, a mí me dijeron, cállale bien a la gente. Y yo dije, pues mejor les caigo desde el escenario y les caigo bien, ¿verdad? Digo, si Juan Gabriel se cayó, que no me caiga yo. Entonces ahora, muchas gracias a todos por venir esta noche, por apoyar, por acompañarnos en la coronación del chiquillo y la chiquilla Flash. Y pues nos esperamos próximamente en el sexto aniversario de Flash LA en septiembre, estén pendientes. Y pues muchas gracias, nos vemos próximamente. Muchas gracias, buenas noches.